¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Nets MMA y hoy estaremos hablando acerca del evento UFC 269 entre Dustin Poirier versus Charles Oliveira. Un enfrentamiento espectacular y también este es el último evento enumerado del año. Un eventazo sin duda alguna. Así que sin más, vamos a ello. Comenzamos el evento con la pelea entre Jillian Robertson versus Priscilla Cachoeira, en donde Jillian Robertson, la canadiense, venció por mataleón en el primer asalto a la brasileña. Con esta victoria, Jillian vuelve a la victoria después de dos derrotas consecutivas. Luego vimos una presentación sorprendente de Tony Kelly, que superó al noqueador Randy Costa y lo finalizó por nocaut técnico en el segundo asalto. Con esta pelea ganada, Kelly ya tiene dos victorias consecutivas en la UFC. Después, el múltiple campeón mundial de Jiu-Jitsu brasileño, Ryan Hall, pelearía contra Derek Minner, en donde Hall con su fenomenal juego de suelo controló y dominó a Minner durante el segundo y tercer round llevándose la victoria. Esta es la primera vez que Ryan Hall pelea más de una vez en un año calendario en la UFC, ya que normalmente siempre tenía un solo combate al año. Seguimos luego con un choque de jóvenes promesas femenina entre Miranda Maverick, de 24 años, y Erin Blanfield, de 22 años. Ambas con un potencial increíble, pero en este combate se vio una cátedra de principio a fin por parte de Erin, utilizando de forma fenomenal su grappling y obteniendo la victoria por decisión unánime. Con esta gran presentación ya son dos victorias en la UFC por parte de Erin Blanfield, así que ojito con ella. Luego vamos con una hermosa palanca de brazo en el primer round de parte de André Muniz frente a Eric Anders. Con esta perfecta sumisión, André posee una racha de 8 victorias consecutivas, 4 de estas en la UFC y las últimas 3 por sumisión. Sin duda alguna, André Muniz es una máquina del jiu-jitsu brasileño que puede poner en peligro a cualquier top del peso mediano, así que ojito con André. Después, el ex campeón de N1, Bruno Silva, demostró por qué tiene una de las manos más poderosas del peso mediano, acabando en solo 88 segundos a Jordan Wright por nocaut. Con esta victoria, Bruno acumula 7 peleas ganadas de forma consecutiva, 3 de estas peleas en la UFC y todas por nocaut. Así que también ojito con Bruno, que merece un top sí o sí. Vamos luego al peso pesado, donde Bambam Tuivasa no dejó duda alguna de su enorme evolución, dándole problemas a Augusto Sakai en el primer round. Y en el segundo, una lluvia de poder de Tai dejó desparramado a Sakai. Esta es la cuarta victoria seguida de Tuivasa. Las 4 han sido por nocaut y esta es una nueva versión de Tuivasa que merece un top 5 y la gran prueba podría ser Jairzinho Rozenstruik. Después, la leyenda Dominic Cruz comenzó teniendo problemas frente a Pedro Munhoz, pero no por nada es uno de los mejores peso gallo de la historia de las MMA, y en el segundo y tercer round remontó la pelea, superando a Munhoz con su gran golpeo y ganando la pelea por decisión unánime. Si bien creo que Cruz no podrá ser nuevamente campeón del peso gallo, sí creo que tiene un buen nivel para seguir midiéndose con el top 7 del peso gallo. Y en la última pelea de las preliminares, Josh Emmett y Dan Ige nos dieron una pelea muy entretenida de intercambio en donde tiraron con poder y demostraron mucho corazón. Al final, Josh conseguiría la victoria por decisión unánime, siendo esta su cuarta pelea ganada de forma consecutiva en la UFC. No pierde desde 2018, pero lastimosamente estuvo un año y medio afuera producto de una lesión bastante grave en su rodilla. Ahora volvió de una gran forma contra un difícil oponente. Pienso que rivales como Arnold Allen o Chan Sung Gun son lógicos oponentes en un futuro para Josh Emmett. Abriendo la cartelera estelar, iniciamos con lo esperado. Sean O'Malley noqueó en el primer asalto a Ruilán Paiva en una lluvia de combos.
Con esta pelea, O'Malley ya tiene una racha de 3 peleas ganadas de forma consecutiva, las 3 por knockout, y ya tiene que enfrentar sí o sí a un top 15. Y oponentes como Cody Stamann o incluso Marlon Moraes o Chito Vera pueden ser futuras peleas para Sugar. Después, el neozelandés Kai Kara Franz no tuvo piedad contra el ex campeón de la UFC, Cody Garbrandt, en donde lo noqueó en el primer round. Para muchos fue una sorpresa, para otros no. Pero lo que nos deja en claro este combate es que Cody está en el limbo. En el peso gallo no pasa del top 5 y en el peso mosca se dio cuenta que sigue siendo más susceptible al knockout y también no pasa del top 5. Por parte de Kai Kara, creo que peleas contra Alex Pérez o incluso contra Alexandre Pantoja son buenas opciones para él. Luego, Santiago Ponzinibbio y Geoff Neal se vieron las caras, donde dieron una entretenida pero apretada pelea que se decidió en las tarjetas, en donde un juez dio ganador a Ponzinibbio y 2 jueces a Geoff Neal, ganando el estadounidense por decisión dividida. Ya en la pelea coestelar vimos una enorme sorpresa. Si bien Juliana Peña sufrió en el primer asalto, en el segundo, en el intercambio, el gran jab empezó a complicar a Amanda Nunes, algo sin precedentes desde que fue campeona. Y finalmente, la peleadora de raíces venezolanas acabó en el suelo con un gran matelón a Amanda Nunes, convirtiéndose en campeona del peso gallo de la UFC. Sin duda alguna, esta es una de las grandes sorpresas del año, una de las grandes sorpresas en la historia de la UFC. Y lo que debe seguir para Peña puede ser una revancha inmediata contra Amanda Nunes o tal vez también otra revancha contra Jermaine de Rendemey. Y en la pelea estelar, 2 de los mejores pesos ligeros del planeta se enfrentaron, en donde en el primer round se vio una clara superioridad de Dustin Poirier. Sin embargo, Charles Oliveira no dejó de seguir hacia adelante. En el segundo asalto, Oliveira dominó con el ground pound, y en el tercero, el brasileño fue supremamente decidido a acabar con la pelea, y con un matalón supremamente técnico y hermoso, sometió a Dustin Poirier, haciendo su primera defensa del título como campeón y dejando en claro que es el mejor 155 libras del momento. Lo que le depara a Oliveira es una defensa súper difícil contra Justin Gaethje, mientras que para Dustin Poirier tiene varias opciones, entre ellas la cuarta pelea contra Conor McGregor, que es bastante posible para el 2022. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero les haya gustado, pueden suscribirse, darle like y sin más, esto fue Nets MMA, y ahí se ven.